Pues yo creo que mi primer recuerdo andando en bici es sobre todo pues en verano, ¿no? Cuando más tiempo libre teníamos. Era curioso porque muchas veces iba en vestido de estos que llevan un lazo en la espalda y a veces se me soltaba y acababa arrancando el lazo y rompiendo el vestido porque se me enganchaba en la rueda. Mi hermano un día llegó a casa animado con un panfleto de un club pidiéndoles a mis padres, ¿no?, que le dejasen apuntarse. Y bueno, él se apuntó. Mis padres creían que solamente era pues un club cicloturista, no creían que compitiesen, ¿no?, que fuesen a pruebas. Y bueno, pues resulta que sí, que aparte de andar en bici entre semana luego competían, le gustó y a mí me gustó también. Yo era todavía más pequeña y bueno, quería ir con él y después de muchos años de insistirles, al final seguí sus pasos, me apunté y mira, hasta aquí hemos llegado. Mi primera carrera, yo creo que era pre-Benjamín y fue un desastre. Me empeñé en meter la zapatilla en el calapié, no lo conseguí y al final era una carrera de 500 metros, pues bueno, para cuando yo conseguí poner el pedal bien, el resto de niños ya habían llegado a meta y yo todavía no había salido. Pues al final fue todo muy natural, ¿no?, año a año, y ya cuando estaba en la universidad y realmente pues me gustaba andar en bici, sí que me marqué un poquito el, una vez terminados los estudios, pues disfrutar de un año sabático en cuanto a los estudios o el trabajo y dedicarme a la bici. La verdad es que fue un año que disfruté mucho, conseguí un contrato profesional. Una vez que ya me ofrecieron un contrato profesional, pues con todos los medios, con todo lo que me hiciese falta pues a mi alcance, la verdad es que lo cogí pues muy agradecida, ¿no?, muy contenta, y me agarré con uñas y bueno, pues la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, ¿no?, y soy muy disciplinada, así que es algo que me encanta. No sé, sí que fue bonito ganar el campeonato de España, ¿no? Ese 2019 la verdad es que me salió redondo y aparte del título nacional pues llegaron muchos más resultados y fue un año muy especial. Por el rol que me toca en el equipo, ahora mismo como objetivo pues me marco igual pues estar presente, ¿no?, en el equipo que vaya el año que viene a la primera edición del Tour femenino, por ejemplo, que por fin se recupera después de muchos años. ¿Qué significa para ti el ciclismo? Ahora mismo, mi vida.